El 25 de abril, una nueva isla era visitada por el equipo de Kilómetro Cero para llevarles hasta sus casas una nueva prueba del campeonato de montaña. En concreto, la escudería Hierro Sur organizaba la sexta subida a la cumbre, organización que iba a tener que lidiar en aquel día con un elemento inesperado. La intensa niebla reinante en la zona de frontera, lugar donde se celebra la prueba, fue motivo de numerosos problemas tanto para pilotos como para los organizadores, estando a punto de suspenderse en varios momentos. Pero al final todo salió bien y por segunda vez en la temporada el lagunero Ricardo Avero daba una lección de pilotaje rebajando, con inclemencias temporales y todo, el récord de la prueba en varios segundos. Carlos Marrero volvía a liderar el grupo N, además de ser cuarto de la general, mientras que un sorprendente Irineo Brito se subía al cajón después de Avero, siendo segundo. El tercer lugar sería para Juan Hernández Cartaya, ya mucho más acoplado a su nueva montura, quedando el quinto puesto para Melchor Dávila, quien con esta prueba cumplió sus bodas de plata como piloto. Sin duda, él fue el gran protagonista de la jornada, recibiendo el calor del público herreño y de todos los que siguieron la prueba a través de la red de emisoras de Radio 21.
kilómetro cero.